Daniel, levántese, hijo, vamos. Carlos, vamos, hay clase, levántese, mamá. Qué roca. ¿Ya? Te busco cuando haga frío, más tarde. Otra es la canillera. Tu cepillo. Lo dejé en mi... Yo voy siempre y la recojo porque ella me trae aquí, porque a mí me da miedo. Inseguridad. La situación que estamos ahora es un poco difícil. Entonces trato de hacer lo posible porque él esté bien. Y a veces no puedo. Como digo, no vendo hasta sándwiches, que es de todo para poder yo costearle lo que son las inscripciones del campeonato. Lo principal es jugar en grupo. Jugar en equipo. Todos somos iguales, tirando goles. Ganamos todos. Empatamos todos y si perdemos, perdemos todos. La verdad que yo me siento tan contenta que mi hijo esté ahí. Porque le ha ayudado como a despertar más, como a ser una niña más activa. Yo digo, ¿no?, que el deporte y el estudio van de la mano, los dos van de la mano. Ahí también aprenden muchas cosas. Y es importante estudiar. Si nosotros estudiamos, vamos a poder tener todo lo que nosotros quizás hubiésemos querido tener cuando éramos chicos. Nos divertimos tanto. Me encanta mucho, mucho. Somos yo, él y él y yo, los dos. Cuando uno se cae, uno se vuelve a levantar y vuelve a intentar las cosas que no ha podido lograr. Cuando sea grande quiero ser ingeniero. Cuando sea grande quisiera ser doctora. Quiero ser empresario. Yo quiero ser profesora. Cuando sea grande quiero ser doctor. Ser un buen futbolista y jugar por la selección de mi país.